La historia de Manuel Noir, el alma detrás de ¿Qué personajes?, es un relato de superación y pasión que resuena en Latinoamérica. Desde una juventud marcada por luchas internas y adicciones, hasta convertirse en un referente musical, su camino ha estado lleno de altibajos. Con su música, ha inspirado a la juventud a no rendirse ante la adversidad. La cancelación de un concierto en Perú y el apoyo inesperado de Diego Maradona son solo algunas pinceladas de esta emocionante travesía. Vamos a verlo. Aquí estoy. Aquí estamos. Mira, aquí tienes a la madre, con los dientes ensangrentados, jaloneada por los cabellos con un cachetón sobre su rostro. Y Manuel Neuer, en medio de todo esto, enfrenta el abuso que su expareja le inflige. Una vida marcada por la adversidad, una vida por la que nadie hubiera apostado un centavo. ¿Consecuencias? Claro que las hay. Comencemos. Manuel llegó a caer en el abismo más profundo de la miseria humana. Nadie quería saber de él, ni siquiera su propia familia, hasta que la música se asomó como una ventana a su salvación. Así es, Manuel Noir y su banda. Estos personajes han llevado la cumbia argentina a lo más alto, haciéndola resonar en todo el mundo. Sin embargo, llegar hasta aquí no fue un camino de rosas, más bien fue un sendero de espinas, y hoy, en este recorrido cronológico, te relataré su historia, llena de dolor detrás de la estruendosa ovación y las luces deslumbrantes. Yo, lamentablemente, estuve presente en esos asesinatos. Participé en situaciones que aún están frescas y reales en mi memoria. Estos personajes cuentan ahora con millones de vistas en YouTube, con reproducciones en Spotify. El confinamiento que trajo la pandemia actuó como un impulso para que este grupo se destacara en el panorama musical. No obstante, desde el 2018 ya llamaban la atención con su canción ¿Cómo estás?, preparando el terreno para su éxito actual. Una legión de seguidores se ha congregado en todas sus plataformas, un fenómeno que ha conectado magistralmente con la juventud. Ahora son uno de los máximos referentes en la escena cumbiera actual. Hoy en día, no solo el trap y el reggaetón dominan la escena musical, sino también personajes como estos, con un estilo distintivo que germinó en los rincones donde se desempeñaba como albañil. Sí, antes de convertirse en Manuel Noir, solía trabajar con fibra de vidrio y ejercer otros oficios junto a su hermano. La música ardía en su interior, pero no la veía como un modo de vida, sino como una vía de escape de sus turbulentos problemas personales. Tengo el oficio de fibra de vidrio porque fabricaba piscinas, incluso las desmontábamos, hacíamos los andamios, relata con una mezcla de orgullo y humildad. Los primeros videos de la banda se filmaron en las casas donde Manuel trabajaba como albañil, con instrumentos escasos, pero una pasión desbordante por llegar lejos. Su música amalgama ritmos festivos y melodías pegajosas, pero es la voz del vocalista la que ha dejado perplejos incluso a los más experimentados en el mundo vocal. Y cómo no, si se atrevió a interpretar Bohemian Rhapsody en español y en el tono original de la leyenda Freddie Mercury. Lo veo, ubicado allí en ese estilo musical. Creo que le quedaría genial. Él tiene ese encanto. Es un cantante de cumbia, pero seguro también es un rockero. Es importante señalar que la canción elegida es conocida por su dificultad de interpretación, y Manuel Noir lo aborda con una maestría admirable, afinación precisa y un tono que envuelve al oyente. Pero, ¿por qué escogió precisamente Bohemian Rhapsody? Detrás de esta elección hay una historia conmovedora que involucra a su madre. Cuando estás en un asado, tu mamá te ve tan mal y solo quiere que al menos comas algo en tu triste estado, viendo cómo te haces daño, relata Manuel. Si hay alguien que ha enfrentado los altibajos de su vida es su madre. Desde que se adentró en el oscuro mundo de las adicciones, fue ella quien luchó incansablemente por rescatarlo de ese abismo. Fui un caso ambulatorio. Fui perreado. Bromea. Pero, en verdad, su madre hizo todo lo que estuvo a su alcance para rescatar a su hijo menor. Lamentablemente, ese primer intento no fue suficiente. En Manuel y su familia vivían en una zona tumultuosa donde los vicios abundaban. No tuvo una figura paterna que lo guiara, y es por eso que hoy, como padre de mellizas, comprende la magnitud de la responsabilidad que esto conlleva. Este viaje de altibajos, de luchas y superaciones ha tejido la historia de Manuel Noir y su banda, personajes que no solo han dejado su huella en la música, sino que también han tocado las fibras más sensibles de aquellos que enfrentan sus propias tormentas internas. Y es que la historia de Manuel Noir y su banda es una que rebosa de superación y pasión por la música. A través de desafíos personales y dificultades familiares, lograron emerger y convertirse en un fenómeno musical que conecta profundamente con su audiencia.
Su estilo único, combinado con la valentía de enfrentar canciones icónicas como Bohemian Rhapsody, demuestra su compromiso y habilidades artísticas. Detrás de las luces deslumbrantes y los aplausos ensordecedores yace una historia de lucha, amor familiar y determinación, que inspira a aquellos que luchan por superar sus propias adversidades. Pero, en fin, al ser el padre que no tuve, uno tiene que aprender a perdonar. Estas fueron sus palabras. Entonces, trata de ser el padre que no tuvo. Emmanuel es hoy un testimonio de esperanza para la juventud. Sin embargo, antes de triunfar, estaba muy pero muy lejos de serlo. Desde los 13 años comenzó su consumo y a la par las bebidas. Era un chico descontrolado que buscaba en sus alucinaciones la paz necesaria para huir de sus problemas. En la lección más errónea puede optar por creer porque le dan la satisfacción momentánea. Dejó de tener esa voluntad para diferenciar lo bueno de lo malo y solo relacionaba con lo que pedía a las sustancias. Fue involucrado en 2 homicidios y la policía incluso allanó su vivienda para capturarlo. Yo tuve la desgracia de estar en los homicidios en los cuales participé, de situaciones que se vivieron muy, muy frescas y reales. Fueron sus palabras. También se grabó siendo golpeado por una mujer. Este hecho nunca lo aclaró, pero todo indicaría que sería la madre de sus mellizas. Por muchos años caminó al filo de la vida. Tuvo 3 momentos duros en los que ya no contaba. Vivía entre la esquizofrenia y paranoia tras ese consumo excesivo en el cual no hay nadie. Mientras, con una cuchilla, abres el ropero y le empiezas a gritar y decir que se vaya. Que se vaya de la pieza. Lo único que te dice constantemente es que te mates. La solución es que no tenía voluntad para tomar decisiones. La dependencia a las sustancias lo llevó a la depresión sin salida y tener personas como su madre que sufrían las consecuencias lo hizo pensar en irse para siempre de este mundo. Estuve a punto de volarme la cabeza, y eso para mí ya fue como un karma de la tormenta que era, como una mugre que, loco, no me la podía sacar, y ya no quería saber nada. Su familia terminó apartándolo de sus vidas, y las pocas buenas amistades que le quedaron estaban ligadas a la música. Fue así como al final, con ellos, armaron lo que hoy conocemos como ¿Qué personajes? Desde el 2016, este proyecto se consolidó como una alternativa musical de fiesta y diversión. ¿Cómo estás? Fue su primer hit, posicionándolos en plataformas digitales, al igual que hicieron con Ondas Habaneras con el tema Pobre Corazón, que ya supera los 200 millones de reproducciones. Pero fue en el año 2020 que Emmanuel le puso punto final a su situación única y decidió hacer cambios totales, no solo para él, sino también para sus hijas, su madre, sus compañeros de banda y su público. Pero lamentablemente yo tengo un problema de adicciones hace muchos años ya, fueron sus palabras. Decide irse a un lugar para estar unos meses en recuperación. Así que seguramente uno de esos momentos que lo hicieron reflexionar y decidir internarse fue verse involucrado en un accidente donde pudo llevarse vidas inocentes. En sus conciertos era común que estuviera acompañado de cerveza. Sin embargo, desde septiembre del año 2020 hasta el día de hoy, Emmanuel no acepta ni una gota. Esta negativa le ha valido, a veces, tener enfrentamientos en vivo con otros cantantes como Elegante. Pero no solo se ha ganado el respeto del público por mantener su postura, sino también por su humildad y sencillez. Sobre todo cuando en un concierto, una persona de la zona VIP decidió lanzarle billetes al sector general en señal de superioridad. La situación hizo que el mismo Emmanuel detuviera el concierto y dijera: «No basureen a la gente ni menosprecien a nadie, para que vean que más allá de músico soy un filántropo. Cosificar es una palabra que lleva a una persona a mostrarse como un objeto. No tires plata para abajo, tírala en un comedor o en algún lugar donde sea más necesario», enunció el artista. En la zona VIP comenzaron a silbar y gritar contra el líder de ¿Qué personajes?, lo que enfureció aún más al cantante y les dio una lección que seguramente nunca olvidarán. Emmanuel llena conciertos y de vez en cuando se salta las normas para asaltar las calles con su voz. ¿Qué personajes? Es un furor en Latinoamérica y ha llegado a países como Perú, específicamente al Cusco, para dar un concierto inolvidable. Desafortunadamente, a la organización se le pasaron muchos controles y terminaron cancelando el evento. Noir sabía que el público estaba esperando su llegada y no se quedó con las ganas, les cantó desde el balcón de su hotel. Así es como Emmanuel Noir está siendo recordado por esa simpatía con el público, que sigue apoyando sus sueños en plena pandemia. ¿Qué personajes? Decidió alegrar la vida de los demás compartiendo su arte a través de streaming. Fue justamente en ese público que seguía la transmisión donde se encontraba la leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona,
quien no dudó en aceptar la invitación para aparecer en su show virtual. Si bien el estilo de qué personajes está en la esfera artística, al parecer para los premios Gardel no son suficientes. Fueron nominados en una categoría, pero les dijeron que su género no es tan importante como para ser televisado. Emmanuel, en un directo, les respondió fuerte y claro con estas palabras. Como le dije, el dueño del cumpleaños hace que su circuito funcione bien, porque si no, se le acaba el mercado. Así que nada, chao, métanse el premio en la puerta del... ¿Está claro? Entonces queda claro que Manuel Neuer es un símbolo de lucha, sacrificio y constancia. Lleva tatuado en su cuerpo para no olvidar lo que la vida le está enseñando. Es como su propio mantra para encaminarse y no dejarse caer en esa oscuridad que hasta la fecha no lo deja dormir. La gente dice, este llega, se acuesta con vacancia y se acuesta con... Y yo llegué a mi casa como que me encerraron. La jaula. Tendría que comer dos tabletas de Rigotil para poder dormir. Es el hombre que a pesar de tener llenos los bolsillos, aún sigue teniendo miedo a la oscuridad. Pero no se rinde. Sabe superar todos los obstáculos que se le presenten, porque tiene eso de lo que muchos se olvidan, la música. Sí, ella fue su salvación y la única que le demuestra que con un nuevo día hay un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!